Hi, good evening. Hi, good evening. Hello. Hi, teacher. Good evening, teacher. Good night, good night. Hi, good evening. How are you? I'm fine, you? I'm fine, thanks. Thank you. Fine. I'm fine, fine. Nice. How was your day? It was pretty long, pretty tired. I was very busy, but now I'm here with you guys. Yeah. It's okay. What about yours? How was your day? Was good. It was good. Okay. Because it was raining. Yeah, it was raining a lot. I took a lot of coffee. Ah, nice. I don't like coffee. Yeah. I prefer tea. Mm-hmm. It's okay. And milk? No, I don't drink milk. Yeah. It's okay. I don't know why. I don't like that. Even atol de lote, I don't like it. I don't know why. Yeah, I'm very weird. All right, so thank you, everybody. Welcome one more time. Muchas gracias por estar acá. Vamos a iniciar mientras se conectan sus compañeros. Vamos a hacer un pequeño repaso, okay, de lo que estuvimos viendo el día de ayer, para ver cómo vamos, okay. All right. Entonces, con la clase de ahora, espero que ya vayamos a poder terminar la sección número 1 y vamos a empezar a ver un par de cosas desde de la sección número 2, que de hecho también tienen que ver con la clase de ahora. ¿Okay? Entonces, vamos a ir viendo, vamos a seguir practicando lo que estuvimos viendo el día de ayer y al mismo tiempo vamos a aprender algo nuevo por acá. ¿Okay? Así que una vez más, los voy a silenciar a todos. Si usted quiere hacer una pregunta o si le pido su participación, por favor, activa su micrófono y luego lo desactiva, ¿okay? Para evitar interrupciones. All right. So, el día de ayer estuvimos viendo negative sentences using the simple present, ¿okay? Decíamos que vamos a utilizar don't and doesn't a la hora de hacer oraciones, ¿ok? Y luego el verbo no cambia. Recordemos que en el affirmative, cuando tenemos he, she, and it, el verbo va a cambiar, ¿ok? Le agregamos una S o algo por el estilo. Pero in the case of negative, no, ¿ok? En el caso de los negativos, eso no va a pasar. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos utilizando don't y utilizando doesn't. Y podemos ver la comparación entre el affirmative and the negative, para que veamos cuándo cambia y cuándo no cambia. ¿Okay? También aparte de eso, hicimos una pequeña práctica. Luego tenía todas estas oraciones y ustedes me ayudaron a completarlas usando negative verbs. ¿Okay? Using the simple present. Aquí vimos varios ejemplos. Ustedes me ayudaron a completarlas. Ahí estuvimos resolviendo un par de dudas. ¿Okay? Y así es como nosotros estuvimos trabajando con the simple present. ¿Okay? Ahí teníamos varios ejemplos. Luego hicimos una pequeña práctica en la que me ayudaron a encontrar el error de las oraciones. ¿Okay? Ahí estuvimos discutiendo y creo que fue bastante fácil. Y ya con eso se nos hizo más fácil entender la diferencia entre affirmative and also negative. ¿Okay? Ahí teníamos los errores y las correcciones, right? Luego, aparte de eso, estuvimos viendo questions, específicamente yes, no questions, okay? Mirábamos la estructura, por ejemplo, ahí tengo una affirmative y luego tengo la pregunta. Veo que tiene casi la misma estructura, únicamente incluyo do or does al inicio y luego el question. Okay, do or does, depending on the subject. Todo dependiendo del sujeto del que esté hablando. Es así como yo utilizaré do or does. Okay.
Ahí tenía otro ejemplo, utilizando they. Luego les mostraba otros ejemplos, utilizando third person. Okay. Ahí utilizamos he, utilizamos she, para que viéramos cuando utilizamos do y cuando utilizamos does. Okay. Entonces ahí teníamos algunas preguntas. Luego hicimos algunas prácticas en las que tenían la oración y luego ustedes me daban la pregunta y también me daban la respuesta. Decíamos que teníamos dos tipos de respuestas. Que era la respuesta larga, así como la ven en azul, para affirmative, y la respuesta larga de negative. ¿Okay? Entonces ahí tenemos el affirmative y el negative. Y decíamos que al mismo tiempo, de hecho eso tiene que ver un poco con una sección en la sección número 2. ¿Okay? En la sección número 2 usted va a encontrar un ejercicio similar a este. Y si no tiene respuestas largas, pues tendría respuestas cortas. Y ahí estuvimos practicando cómo hacer las respuestas cortas. ¿Okay? Yes, he does. No, he doesn't. Yes, we do. No, we don't. ¿Okay? Y en la última hablábamos de que podemos incluir a Jenny o simplemente poner she. ¿Okay? Lo más recomendable es es poner she, ya que se trata de hacer un poco más fluido y más rápida la respuesta. ¿Okay? O lo más corto posible. All right? Entonces, eso fue lo que vimos el día de ayer. Ahora nos vamos bueno, y luego hicimos una práctica en la que yo les hacía estas preguntas y luego ustedes me hicieron varias preguntas. Right? Antes de ver la parte de la plataforma, porque no les había enseñado qué es lo que podemos hacer en la plataforma con ese tema, es importante que veamos la siguiente parte. Right? The next part is, well, eso ya sería el próximo ejemplo, el próximo objetivo, perdón. Vamos a ser capaces de practicar una conversación acerca de una rutina diaria, la cual ilustra el tema del simple present, o del presente simple, utilizándolo en un escenario de la vida real. ¿Okay? Así que ahora ya vamos a poder utilizar tanto el simple present en todas las formas que tenemos. All right? Lo que nos va quedando son information questions. ¿Okay? Information questions. Ahora, eso creo que ya por ahí tuvieran que haberlos aprendido, o por lo menos creo que ya las habían visto anteriormente. Creo que ya las habían visto con is, con el verbo to be o con are. Ahora las vamos a aplicar con el simple present. ¿Okay? Acá tenemos todas las WH word o WH questions que tenemos. Estas se llaman information questions. ¿Por qué? Porque a la hora de responder, nosotros tenemos que usar una complete sentence. ¿Okay? No podemos responder como yes, I do, or no, I don't. O también si puedo decir yes, I play soccer, por ejemplo. En ese caso, la pregunta no tiene nada que ver con la respuesta. ¿Okay? Sí toma algunas partes, pero casi siempre no se responde con yes or no, sino que tenemos que dar una oración completa. Okay. Así que aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos who. Who. This refers to a person. Okay. This refers to a person. Which means quién. Okay. Who. Who. That's the meaning of who. Then we have what. What is asking for a thing. Okay. Siempre, casi siempre se refiere a una cosa. Okay. Eso incluye nombres, objetos, colores. Cualquier cosa en la que podamos pensar, pero en este caso también se puede combinar con otras palabras, ¿ok? Por ejemplo, what time, ¿ok? Que ya ahí le cambia totalmente el significado, que sería qué horas, ¿ok? De hecho, esa es la que vamos a practicar el día de ahora. Luego tenemos where, that refers to a place, ¿ok? A place. Why, this refers to a reason, okay, se refiere a una razón. And finally, how, que ya estuvimos viendo algunos ejemplos, okay. Bueno, no lo vimos, pero por lo menos tenemos how often, okay. How often, o también hay otra manera en la que se puede hacer preguntas con how, okay. También hay otra que me hace falta acá, que es when, que sería cuándo, okay. Ya les voy a explicar cuál es la diferencia entre what time y when, okay, porque son muy parecidas. Pero ahora vamos a ver la estructura de una information question.
Eso es muy importante, ya que eso les puede ayudar para el último ejercicio de la section number one, ¿ok? Y también para futuros ejercicios en la section number two. Entonces, ¿cómo formo una information question? Bueno, es muy fácil. Primero lo que tengo que tener es una yes no question, ¿ok? Por ejemplo, acá tengo una yes no question. Do you have breakfast? ¿Ok? Do you have breakfast? ¿Alguien me podría decir yes I do? Or no I don't, ¿ok? Muy simple la respuesta. Okay. Pero, ¿qué pasa cuando le incluyo esto? Que sería, ahí está. What time do you have breakfast? Okay. Si se fijan, ahí ya la oración pasa de ser una yes no question a una information question. Okay. Entonces, en el caso anterior, cuando tenía nada más, lo voy a quitar, ahí está. Do you have breakfast? Okay. La respuesta era yes, I do. Or yes, I have breakfast. Okay. Pero en ese caso la oración cambia totalmente cuando yo incluyo una information question, ¿ok? Entonces, en ese caso me está preguntando, no me está preguntando si cómo, sino que a qué horas, ¿ok? Entonces, what time. Entonces, a la hora de responder, tendría que ser con una oración completa, ¿ok? For example, I have breakfast at 6 a.m., ¿ok? I have breakfast at 6 a.m., ¿ok? Vamos a ver, le voy a hacer la preguntita a alguien por acá que me diga. What time do you have breakfast? Ahí tiene ya un ejemplo de cómo se podría responder a ese tipo de preguntas. Así que vamos a ver. Eduardo, what time do you have breakfast? Eduardo Ángel. Okay, now, yes. Eduardo, are you there? If not, hola. Let's... Hola, hola. Ahora sí lo escuchamos. No lo escuchábamos anteriormente. Uh-huh. Dígame, what time do you have breakfast? I have my breakfast at 8 p.m. At 8 p.m. Okay. 8 a.m. Okay, 8 a.m. Okay, perfect. Yeah. Yeah, I was about to ask. Ya le iba a preguntar. Ah, ya 8 p.m. Uh-huh. Okay, perfect. Thank you. Okay. Okay. Let's see, Eliezer, what time do you have breakfast? Eliezer. I have breakfast at 7 a.m. 7 a.m. Okay. A.m. Perfect. Okay. 7 a.m. Mm-hmm. Perfect, thank you. Let's see, Flor, what time do you have breakfast, Flor? I have breakfast at 7, no recuerdo cómo. 7? So, ¿cómo se? 7 a.m. 7 a.m., okay, perfect. Thank you, Flor. Okay. Entonces, si se fijan en este caso, no hay cómo yo responda yes or no, ¿ok? Porque la hora no está en la pregunta, porque prácticamente esa es la pregunta, ¿ok? Eso es lo que me están cuestionando, ¿ok? What time? ¿A qué hora? ¿Ok? Entonces, tengo que usar parte de la pregunta a la hora de responder, ¿ok? La verdad es que es bastante fácil. Únicamente tenemos que poner atención al tipo de pregunta que nos están haciendo. En este caso, que sería what time? Y luego decir la respuesta, ¿ok? Vamos a hacer otra pregunta. Do you go to work? Do you go to work? Alguien me podría decir, yes, I do, ¿ok? Quizás va a trabajar ahorita, no, porque lo necesita, ¿verdad? O porque trabaja en un lugar que está autorizado para hacerlo. O, caso contrario, no, I don't, ¿ok? No, I don't, ¿ok? So, you don't go to work. Ok, pero ¿qué pasa cuando le agrego esto? Ahí va a aparecer, ajá. What time do you go to work? Okay. What time do you go to work? Vamos a ver si me puede responder alguien por acá. Es muy parecida a la anterior, okay? Es muy parecida a la anterior. Let's see. Primero le voy a preguntar si va a trabajar, okay? Si no, no puede responder esta. Vamos a ver. Erika Rivera. Erika, do you go to work, Erika? Yes, I do. Okay, what time do you go to work? I go to work at 8 a.m.
Okay, 8 a.m. Perfect. Okay, thank you. Ahí está la respuesta. Okay, I go to work at 8 a.m. Okay, perfect. Thank you, Erika. Let's see. Stanley, do you go to work in Stanley? Yes, I do. Okay, what time do you go to work? I go to work at 9 p.m. Okay, perfect. At 9 p.m. or a.m.? P.m. For example. Ah, that's an example. Okay, perfect. Okay, okay, perfect. After the class. After the class, okay. Yeah, all right. Excellent. Ok, entonces así es como nosotros respondemos a esa pregunta utilizando what time. Ok. Ahora también lo puedo utilizar con un third person. Ok. En este caso voy a utilizar ya sea brother or sister. Ok. Does your brother go to work? O does your sister go to work? Ok. Y la pregunta va a ser ahora utilizando una information question. Ok. What time does your brother or sister go to work? Okay. Ahora, en este caso, la respuesta tenemos que tener cuidado. Porque, así como hemos venido estudiando anteriormente, como estoy utilizando un third person, okay, en este caso puede ser he or she, eso significa que voy a cambiar el verbo. En este caso, ¿cuál es el verbo que voy a cambiar? ¿Qué me puede ayudar? Go. Go, okay. Go. 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 Go sería el verbo. Entonces, en ese caso, aplicando la regla del third person singular, tendría que ser my brother o my sister goes to work at 7 a.m. ¿Ok? Entonces, es ahí donde tenemos que tener cuidado. Depende de quién nos están preguntando, así tengo que cambiar el verbo. ¿Ok? Y tengo que ser capaz de identificar cuál es el verbo en la oración. ¿Ok? O en la pregunta en ese caso. Let's see. I'm going to ask Kevin Cordero. Do you have a brother, Kevin? Yes, I have. Okay, yes, I do. What time does your brother go to work? My brother goes to work at 7 a.m. At 7 a.m. too? Okay, perfect. Thank you, Kevin. Yeah. Thank you. Let's see. You're Herbert. Welcome. Let's see, Herbert. Do you have a sister, Herbert? No, I and okay, do you have a brother? I have a brother. Okay. What time does your brother go to work? My brother goes to work at 8 a.m. 7 a.m.? Mm-hmm. Yes. Okay. Okay. 7 a.m. Mm-hmm. Perfect. Thank you, Herbert. Okay. Entonces, es así como nosotros hacemos ese tipo de preguntas. Okay. Únicamente tenemos que tener en cuenta, depende de la pregunta que nosotros estamos haciendo, si vamos a utilizar do or does. Okay. Vamos a ver otro tipo de pregunta. Do you chat in your cell phone? Do you chat in your cell phone? Okay, that is a yes no question. You can say yes I do or no I don't. Pero ¿qué pasa cuando yo le cambio o le agrego algo más? Que en este caso sería una WH question. ¿Cómo sería en ese caso? The WH question is when. Okay, when. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre what time y when? What time, creo que es bien explícito que nos dice a qué horas, ¿ok? Usted me dice cualquier hora, 7 a.m., 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 p.m., whatever, ¿ok? Tenemos varios tiempos que nosotros podemos utilizar. En este caso, para when, tenemos varias opciones. You can say in the morning, ¿ok? Porque no es una hora en específico, nada más un lapso de tiempo, digamos. In the morning, it can be in the afternoon. Okay. Se puede utilizar esa frase para responder utilizando when. También at night. Okay. Ahí tengo ya tres opciones. Incluso puedo utilizar un mes o un día. Okay.
on Monday, on Tuesday, in May, in August, in October, in September, okay? Puedo decir cualquier, cualquier mes de en ese caso, okay? En ese caso no es una hora, sino que es cuando, okay? Cuando, eso puede ser, como dije anteriormente, in the morning, in the afternoon, at night, okay? O puede ser cualquier día de la semana, cualquier año incluso, okay? Entonces, en ese caso, si me pregunta a mí, when do you chat in your cell phone? Ah, I chat in my cell phone at night. Okay? Ahí tenemos varias opciones para poder responder. Okay? Porque nos está diciendo cuándo. No específicamente what time, pero sí nos está preguntando cuándo. Okay? Let's see, Rosaura. When do you chat in your cell phone? I chat in my cell phone at night. At night too. Okay, perfect. Thank you. Let's see, Sandra. When do you chat in your cell phone? I chat in my cell phone at night. At night too. Okay, perfect. Perfect. Thank you so much. Let's see, Diego Bernal. What time do you chat in your cell phone? I chat in my cell phone in the afternoon. In the afternoon. Okay, perfect. Okay, nice job. Thank you so much. Okay. Entonces, es ahí donde podemos responder, ¿ok? Y la última que vamos a ver, por lo menos esta semana, porque la otra semana vamos a ver otras, vamos a utilizar las demás, ¿ok? Ahora solo vamos a utilizar what time, when, y la última que sería what, porque esas le van a ayudar a la plataforma, ¿ok? En la primera sección, en el último ejercicio de la primera, en el penúltimo ejercicio de la primera sección, ¿ok? Vamos a ver. Ahora, este tipo de pregunta va a ser un poco más diferente. ¿Por qué? Vamos a ver. La pregunta, la yes no question sería, do you do in the morning? Y usted se queda, ah, do what? Okay. ¿Hacer qué? ¿Sabe? Esa pregunta, do you do in the morning, no se puede utilizar. Se puede utilizar con una actividad, por ejemplo, do exercise, do homework. Okay. Ahí sí tuviera sentido. Pero en este caso... En este caso... What do you do in the morning? Ajá, exactly. Ok, en este caso tendría que ser con what. Porque como no está siendo específico en la actividad que yo hago, esa es la pregunta que me pueden hacer. What do you do in the morning? Ok, ¿qué haces en la mañana? Eso quiere decir que como la pregunta es con do, ok, o sea, el verbo principal es do, tengo que responder con una actividad. Ok, cualquier actividad, cualquier rutina, cualquier cosa que yo quiera, ok, que le quiera compartir, a la persona que me está haciendo la pregunta. Okay? So, what do you do in the morning? Okay? In my case, I work in the morning. Okay? Si se fijan en la pregunta, no tengo work. Pero, como tengo do, y eso me da apertura a que yo responda con cualquier actividad que yo quiera, no hay problema. Okay? Es diferente a los casos anteriores que tenía have breakfast, go to work, chat in my cell phone. Okay? Ahí ya me estaba dando el verbo que tenía que utilizar. En este caso no, porque do se refiere a cualquier actividad, únicamente que la persona me está preguntando, what do you do in the morning? O una muy común, what do you do in your free time? ¿Qué hace en su tiempo libre? Okay? What do you do in your free time? Ahora, si en su tiempo libre a usted le gusta hacer ejercicio, usted puede decir, I do exercise. Okay? Ahí sí está correcto decir do. ¿Pero por qué? Porque exercise va de la mano con do. Okay? Esa es la actividad, do exercise. Do exercise o do homework. Okay? Son uno de los pocos que se utiliza do como verbo principal. Vamos a ver, le voy a preguntar a alguien acá. Nancy. Tell me, Nancy, what do you do in the morning? I clean my house and wash the dishes in the morning. Okay, perfect. Nice. You told me two activities. Excellent. Let's see, Osmaro. What do you do in the morning, Osmar? I work and chat and review news. Ah, perfect. Okay, excellent. Okay, a lot of activities. Ahora voy a cambiar el tiempo. Vamos a ver si me, si me comprendió aquí. A ver. Andrés Cepeda. What do you do in the afternoon? Okay, ya le cambié el tiempo. What do you do in the afternoon? I finish the work
Ah, okay. I finish working. Uh-huh. Or I finish my work. Uh-huh. Okay. Uh-huh. Perfect. I finish my work. Okay. Perfect. Okay. Okay, excellent. Let's see, Santos. What do you do in the afternoon, Santos? I dinner in the afternoon. I have dinner. Uh-huh. I have dinner. Uh-huh. Perfect. Thank you. Let's see, Veronica. Veronica Castellón. What do you do at night? At night. I do. Huh? I do exercise. Ah, okay. I do exercise at night. Excellent. Okay. Excellent. Let's see, Walter Melara. What do you do at night, Walter? I have my dinner. Also, I like to watch movies. Okay, perfect. That. Okay. Yeah. Excellent. Thank you. And finally, Mariela. Mariela Maya, what do you do at night, Mariela? I make the dinner. Mm-hmm. Okay. Only that? Okay. Yeah. Okay, perfect. Okay, thank you. Okay. Entonces, es ahí donde podemos ver las diferentes preguntas que tenemos. The information question. Okay. With information question, sorry. Como repito, ahorita solo vamos a ver esos tres, ¿ok? La otra semana vamos a abordar otros para que tengamos más, más práctica, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Con estos tres WH words que vimos. What time, when y what. ¿No? All right. Vamos a ver entonces la plataforma, porque ahora sí ya podemos completar el primer ejercicio de la plataforma, que sería el penúltimo, que sería el 1.10. ¿Okay? En ese caso, aquí tengo ambas. Tengo yes, no questions y tengo information questions. ¿Okay? Ahí tengo el primer ejemplo. Bueno, las indicaciones dicen, descifre las preguntas para completar la conversación. Escriba la pregunta en los espacios en blanco. Algo que tenemos que ver acá es que el signo de pregunta ya nos lo da. Entonces, no tenemos que incluir el signo de pregunta al final. Recuerde que el del principio no lo utilizamos en English. Entonces, el del final ya está ahí. ¿Okay? Aquí tenemos el ejemplo. Permítame ver. All right. Aquí está el primero. Aquí tengo la pregunta. Bueno, aquí está entre paréntesis. Tengo las opciones que tengo para organizar la pregunta. ¿Ok? Y déjame nada más lo hago más grande para que se vea. Ok. Y nada más lo tengo que ordenar para poder completar de acuerdo a la respuesta que me están dando. ¿Ok? Vamos a ver el número 2. Dice, la respuesta es at 1 p.m. ¿Ok? Y aquí tengo las diferentes opciones que tengo que utilizar para completar la pregunta, ¿ok? ¿Cuál creen que sería la pregunta en ese caso? Recuerde que lo primerito que tenemos que poner es la WH. Entonces, ¿qué sería lo primero en ese caso? What time do you eat? Ajá, what time. Y luego de what time tengo que poner do. Do you eat lunch. Ajá, eat lunch, ¿ok? What time do you eat lunch? Y no tengo que poner el signo de pregunta porque el signo de pregunta ya está ahí. ¿Okay? Entonces la respuesta, tengo que fijarme en la respuesta para yo tener más o menos una idea de cómo responder. ¿Okay? Y si se fijan en ese caso, le voy a quitar what time. En ese caso tengo una yes no question. ¿Okay? Lo único que al principio le he incluido el what time. ¿Okay? Así que si de repente usted no sabe cómo componerla, si quiere, haga primero la yes, no question y luego al final le pone la WH word al principio. ¿Okay? Entonces, así es como tenemos estos cinco preguntas que tenemos que hacer acá. ¿Okay? Ahí tenemos que escribir esas cinco preguntas. Luego, al finalizar esta parte, usted fácilmente puede ir a la 1.13. Y acá. Hacer un poco más pequeño porque creo que no me va a cargar. Acá vamos a poder ver como el horario o las actividades que tiene que hacer una persona. ¿Okay? Es más o menos una conversation. Entonces, ahí usted ve qué es lo que hace. ¿Okay?
sorry, Mike, Brittany, ahí tenemos otras personas por ahí, ¿ok? Entonces, usted únicamente lo que tiene que hacer es ordenar del 1 al 5, sí, del 1 al 5, las actividades que ellos hacen o las actividades en orden, ¿ok? Depende de la hora, depende de cuándo lo hacen, a qué horas, qué es lo último que hacen. Entonces, así lo va ordenando, del 1 al 5, ¿ok? Del 1 al 5. Luego tenemos otra conversation, ¿ok? Tenemos a Mike, a Joshua, luego tenemos a alguien entrevistando, ¿ok? Entonces, igual, acá tengo que seleccionarlo del 1 al 5. Por ejemplo, have breakfast. He has breakfast. De acuerdo a la historia, ¿en qué posición va? ¿Sería have breakfast lo primero que hace, lo segundo, lo tercero? ¿Qué será? ¿Okay? Entonces, ahí tendríamos que ver qué es lo que dice el fragmento. ¿Okay? ¿Qué es lo que dice el fragmento? Y así sucesivamente. Ahí prácticamente es de leer e identificar las actividades que van en orden. ¿Okay? ¿Cuál es la que hace hacer primero? ¿Cuál es la que hace hacer segundo? Y así sucesivamente. All right. No. ¿Alguna pregunta? No. Okay. No. Okay, excellent. Thank you. All right, entonces vamos a continuar. Okay, antes de que pasemos al siguiente tema, me interesa que hagamos una pequeña práctica de del simple present, ¿ok? Utilizando los verbos para third person, ¿ok? Es decir, para he o para she, ¿ok? Entonces, nada más quiero que se acuerden de ese vocabulario que estuvimos utilizando el primer día de clases. Estuvimos viendo algunas rutinas, ¿ok? A ustedes les pedí que me dijeran qué es lo que hacían in the morning, in the afternoon, at night, ¿ok? Vamos a hacer lo mismo, pero ahora lo vamos a hacer con un family member, ¿ok? Con un family member. Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nada más puse esto para que se acuerde de todas las actividades que podemos hacer en la routine. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una pequeña conversation. ¿Ok? Y usted, primero que todo, va a elegir un family member. ¿Ok? En el caso mío, voy a elegir my mother. ¿Ok? Entonces, la pregunta que me tendrían que hacer es, what is your mother's daily routine? Okay. Por eso tengo el espacio ahí arriba. Y después tengo que elegir un tiempo, ya sea in the morning, in the afternoon, or at night. Okay. No voy a hablar de toda la rutina, de todo el día, nada más de una. Ya sea in the morning, in the afternoon, or at night. Okay. So, un family member y un tiempo. Solamente eso. Okay. Y entonces yo empiezo a describir. Por ejemplo, in my case, my mother, she goes to the gym in the morning, she takes a shower in the morning, she cooks breakfast in the morning, and she goes to work in the morning. Okay? Eso es únicamente. Únicamente tengo que decir tres o cuatro actividades que my mom hace en la mañana. Ahora, si usted elige my husband, mi esposo, o my brother, tendría que utilizar he. Okay? Lo que me interesa es que usemos las reglas de la tercera persona. Okay? Para que nos vayamos acostumbrando a utilizar la S. Okay? Así que nada más de eso tiene que asegurarse de que está utilizando el simple present. Así que, una vez más, tiene que elegir un family member y luego un tiempo, ya sea in the morning, in the afternoon, or at night. Okay? Y luego en su grupo usted lo va a compartir. Okay? Ahora, si usted quiere hacer preguntas en su grupo, practique, ¿ok? Eso le puede ayudar a practicar las WH questions. Recuérdese what time, when, and what, ¿ok? Ahí tenemos esas tres preguntas para que usted las haga a sus compañeros, si usted así decide, ¿ok? Así que lo vamos a dividir en grupos ahorita. Recuerde, únicamente un family member y un tiempo, ¿ok? Puede ser de las rutinas, de lo que actividades que ellos hacen, etc. ¿Ok? Así que vamos a tener 5 minutos para esto. Así que acepta la invitación, por favor. Ahí va.
Leo Stanley. Okay. Si yo escojo mi hermana, tendría que preguntar en inglés como qué hace mi hermana en la mañana, por ejemplo. Solo que no anoté bien la pregunta. Ahí está. Podría, ahí no sé si están viendo la pantalla. Ajá, sí. Ahí están, yo le tomé captura, entonces podemos ver ahí el ejemplo. No sé quién, cómo empezamos. Ahí puede ser, ya pueden hacer la pregunta o simplemente empieza a decir a alguien, okay, I'm going to describe my mother's routine, or my father's routine, or my daughter's routine. Oh, okay. No es necesario hacer la pregunta, ¿no? Para no complicarnos. Yes. My mom is, she's, okay, where? She cooks breakfast in the morning. Okay, she or cooks. Breakfast. Uh-huh, she cooks breakfast. Ahí no es necesario agregarle, digamos, el tiempo, teacher, sino que solamente podríamos decir she cooks breakfast. Ajá, uh-huh. O sea, se sobreentiende que breakfast es en la mañana. El desayuno. Ajá. Ok. Ajá, uh-huh. ¿Qué más? Son de 3 a 4 oraciones okay. por por family member. Uh-huh. Vamos a ver, Flor. Hola. Diga. Hola. Ajá. Ajá. Quiero ver si entendí bien. Yo hice la pregunta. What is your sister in the morning? Ajá, ajá. She goes Hola. Sí, siga. Ajá. Pues ahí para decir ella va a correr, podríamos decir she goes to run. Ajá, she goes to run o she runs también. She goes. Uh-huh. Okay. She goes to work. Hello. Hello. ¿Cómo vamos? Hello. Rodrigo. Uh-huh. Ya terminaron. Ya tenemos ahí las rutinas. Yes, yes. Tiene que ser varias o yo no tengo muchas rutinas acerca de la persona que tomé. Puede ser otra para la cosa es que practique el simple present. Uh-huh. O de un amigo, no sé. Uh-huh. Pues sí, la cosa es que practique porque si no nos acostumbramos a utilizar la S. Cuando decimos una oración en decimos pues, la cuestión es práctica. Para una tercera persona, teacher, el wake up o levantarse no cambia o tendría que cambiarse de algún modo para que sea tercera persona. Sí, tiene que cambiar, tendría que ser wakes up. Wakes up. She wakes up or he wakes up. All right. Bueno, voy a ver el otro grupo y pueden decir una o dos oraciones más para terminar de practicar, ¿ok? Ok. Okay.
Okay. Hello. Excellent. Hello. Only that? Did you finish? That's all. Okay. Did you finish? Teacher. Dígame. Uh-huh. What does your father in the morning? Ah, my father's routine in the morning. He wakes up, he drinks coffee, he watches the news, and then he takes a shower, and he goes to work. Mm-hmm. Ah, okay. Yeah, very simple. All right. Bueno, vamos a regresar al grupo principal, okay? Okay, thank you. Yep, no problem. Okay, welcome back. Let's see. Okay. So remember that this is only a practice, okay? This is only a practice for the simple present, okay? Eso es para que nos acostumbremos a utilizar los verbos, o mejor dicho, cambiar los verbos de manera afirmativa para el simple present, okay? Porque eso si no se practica, no se maneja a la perfección. Entonces, es nada más una pequeña práctica para que nos acostumbremos a cambiar el verbo, okay? All right. So, let's continue. Tenemos un par de minutitos. Vamos a ver. Bueno, hasta acá terminamos la section number one. Vamos a empezar a ver un par de detallitos de la section number two. Okay? Que también, de hecho, el primer ejercicio está bastante fácil porque tiene relación con el simple present. Okay? Nada más que aplicado al vocabulario que vamos a ver ahora. Okay? Let's see. Vamos a ver vocabulary for house and apartments. Okay? Bueno, ustedes saben la diferencia, una house es muchas veces de una o dos plantas, es familiar, ¿ok? Y un apartment casi siempre está en un edificio, ¿ok? Es un cuartito, digamos, donde todo está bien pequeño, pero suficiente para una o dos personas, ¿right? Entonces acá tenemos algunos de los vocabularios que nosotros utilizamos. Los voy a repetir y luego les voy a pedir su ayuda, ¿ok? Así que vamos a ir uno por uno. En este caso tenemos una house de dos plantas, ¿ok? Eso se le llama a la planta, floor, ¿ok? Floor. First floor sería la primera planta y second floor sería la segunda planta, ¿ok? Por ejemplo, in the first floor, en este caso tenemos un dining room, que sería el comedor. Tenemos kitchen, ¿ok? We have a kitchen there. We have a living room. Okay, que sería la sala, living room. Luego tenemos un garage. Okay, garage. También tenemos un laundry room. Muchas casas tienen su cuartito solo para lavado. Okay, laundry room. Luego tenemos stairs, que serían gradas o escalones para llegar a la segunda planta, ¿ok? Stairs. Luego en la segunda planta puede ser que tengamos un bedroom, que sería el dormitorio, bedroom. Bueno, de hecho acá tenemos tres bedrooms, ¿ok? Tenemos este moradito, el verde y el anaranjado, ¿ok? Tenemos tres bedrooms. Tenemos un bathroom, ¿ok? Bathroom, que sería el baño. A closet. Tenemos un hall, que sería el pasillo, ¿ok? Hall. Y también tenemos stairs para bajar las gradas, ¿ok? Luego, enfrente de la casa tenemos un yard, que puede ser el patio o el jardín, ¿ok? También a eso se le conoce como garden, ¿ok? Garden. Casi siempre el yard lo manejan como el patio trasero, ¿ok? Pero en ese caso también se le puede llamar como el jardín, ¿ok? Es bien versátil esa palabra. Puede ser utilizada para varias cosas, ¿ok? Entonces, eso sería de house.
Luego tenemos el apartment. Prácticamente tenemos lo mismo, solo que de manera más compacta y más pequeño. Por ejemplo, tenemos el bedroom, the closet, the dining room, the kitchen, the living room. Y en este caso, como tenemos, como está en un edificio, tenemos elevator. Okay? Elevator. Y como estamos en un edificio, tenemos el lobby, que sería como la recepción. Okay? Lobby. Okay? Lobby. Entonces, lo voy a repetir una vez más y luego les voy a pedir a ustedes que me ayuden. Okay? Dining room, well, first floor, dining room, living room, yard, kitchen, laundry room, laundry, stairs, garage, bedroom, closet, hall, bathroom. Luego tenemos an apartment, elevator, and lobby. Okay, lobby. All right, ahora voy a necesitar la ayuda de ustedes. ¿Cómo me van a ayudar? Pues vamos a hacer una oración, okay? Ahí tenemos la pregunta, what do you have in your house? O what do you have in your apartment? Okay, nada más déjenme cambiar esto para que se vea. Okay. What do you have in your house? Or what do you have in your apartment? Okay, ahí tenemos, bueno, tenemos varias opciones de respuesta, okay? La primera sería in my house or in my apartment. I have a living room. En este caso, A significa uno, ¿ok? Usted puede decir a living room o puede decir one living room, ¿ok? And I have two bedrooms, ¿ok? Nada más quiero que me diga dos lugares de los que tenemos acá, ¿ok? De que usted, de los que usted tiene en su casa, ¿ok? In my case, I have a living room and I have two bedrooms, ¿ok? What about you? Nada más quiero ver que podamos utilizar el vocabulario. Let's see. Vamos a ver a quién le he preguntado por acá. Creo que a todos les pregunté ya, pero vamos a ver. Flor, what do you have in your house or apartment? I have a living room. Mm-hmm. And I have a dining room. Uh-huh. Perdón? Dining. Uh-huh. Dining room. Excellent. Okay. Thank you. Dining. Uh-huh. Let's see. Diego Bernal, what do you have in your dining house? Or what do you have in your apartment? Diego Bernal. ¿Me escuchan? Yes, ahora sí. Uh-huh. Ok. In my house, I have a living room and I have three bedrooms. Wow, ok, perfect. Uh-huh. Bathroom, okay, excellent. Eduardo Ángel, what do you have in your apartment or what do you have in your house? In my house, I have one living room and three bedrooms. Three bedrooms. Okay, perfect. Thank you. Let's see, Walter Melara. What do you have in your house or what do you have in your apartment? Well, in my house. I have a kitchen, I have a living room, I have four bedrooms, okay. Two bathrooms. Okay. And only that. That. Okay, perfect. Thank you. And finally, let's see, Rosaura, what do you have in your house or what do you have in your apartment? In my apartment, I have a living room and I have two
bedroom and I have a laundry room. Okay, in a laundry room. Excellent. Thank you so much. Okay. Entonces, ese es el vocabulario que nosotros vamos a estar utilizando para la section number two. Okay. Esto sería nada más la primera parte. Okay. Que sería house and apartments, en la que vemos los diferentes lugares que tenemos en nuestra casa. Okay. O en nuestro apartamento. Ahora, aparte de los lugares, también tenemos muebles, ¿ok? Esa sería la siguiente parte que vamos a ver. Let's see. In English, muebles is furniture, ¿ok? Furniture. Acá tenemos como los más elementales, ¿ok? Aquí tenemos como los más elementales. Ya les voy a dar una lista de otros que podemos utilizar, ¿ok? Pero acá tenemos como los más básicos. For example, armchairs. Armchairs. Okay, que son sillones pequeños. Y cuando tenemos uno más grande sería sofa. Okay, que lo tengo a este lado. Sofa. Tengo bookcase. Dresser, que sería un gavetero. Dresser. Coffee table, que sería una mesa pequeña. Okay. Tengo table, que ya sería una más grande, por ejemplo, para el dining room. También en el dining room, como de paquete, vienen las chairs. Okay. Chairs. En el kitchen tengo stove, que sería una cocina. Stove. Microwave oven. Microwave oven. Curtains, que serían las cortinas. Curtains. También hay unas que otras pictures, okay, muy común tener pictures. Lamps, lamps, clock, okay, ahora casi ya no se usan, todo el mundo en el teléfono, rápido de la hora, pero por ahí puede haber uno, clock, okay. Bed, que es muy esencial. Desk, que sería un escritorio para una oficina, por ejemplo, desk. Luego hasta abajo tengo mirror, que sería un espejo, mirror, y rug, que sería una alfombra, okay. También a eso se le puede llamar carpet, okay. Carpet, eso sería otra palabra para rug, okay. Entonces estos son algunos nada más de los muebles que nosotros tenemos. Ahora, en el grupo de WhatsApp les voy a compartir nuevamente un link. Un link en el que usted puede practicar más muebles, ¿ok? Que yo he encontrado que normalmente tenemos en nuestro contexto, así como a los salvadoreños, por así decirle. Le voy a compartir un link de Quizlet. ¿Se acuerdan que al principio vimos uno con transportation? ¿Ok? Prácticamente es la misma dinámica. Tienen tarjetitas, tienen ejercicios extra, tienen un examen para que lo puedan revisar durante el fin de semana. Y así se aprendan otros muebles que nosotros tenemos, ¿ok? Por cuestiones de tiempo no lo voy a poder ver, pero ya más o menos ustedes saben cómo se trabaja con eso. Igual, si usted no sabe cómo trabajar con esa plataforma, recuerde que eso no es nota, ¿ok? Eso es nada más como algo extra para que usted tenga más vocabulario, ¿ok? Si usted no sabe cómo trabajar en eso durante el fin de semana, nada más manda un mensaje y ahí a WhatsApp. Y yo con gusto le ayudo, ¿okay? Pero, solo para ir terminando, vamos a practicar con estas frases que tenemos de furniture, ¿okay? Entonces, vamos a elegir uno de los lugares que teníamos anteriormente, por ejemplo, in my bedroom, ¿okay? O in my garage, o in my kitchen, ¿okay? Or in my laundry room, okay. Vamos a elegir uno de esos y vamos a hacer oraciones. Por ejemplo, en ese caso voy a utilizar there is or there are, okay. There is or there are. Por ejemplo, there is se utiliza para singular, okay. Cuando hay nada más uno, okay. Ahí puedo decir there is a bed o puedo decir there is one bed. All right. Si tengo dos o son plurales, puedo decir el número dos o puedo decir el número. Por ejemplo, five o three o lo que sea. ¿Okay? En este caso voy a utilizar there are. There are two pictures. ¿Okay?
or there are like 10 pictures, okay? Entonces nada más vamos a utilizar estas frases para describir usando dos o tres oraciones lo que tenemos en uno de los lugares que vimos anteriormente, okay? Por ejemplo, ahí tengo el ejemplo. In my bedroom, there is a bed and there are two pictures, okay? Vamos a ver. Recuerde, para there is es para cuando hay nada más uno. Y there are sería cuando hay varios. Let's see. Nancy, can you describe one place, please? Sorry? Can you describe, for example, the kitchen or the bedroom? Así como los ejemplos que yo tengo acá. Yeah, In my kitchen, there is a stove. Uh-huh. And the refrigerator. Uh-huh. And one more. There is a microwave oven. Perfect. Okay. There is a microwave oven. Okay. Table. Uh-huh. And a table. Okay. Thank you, Nancy. Thank you. Let's see. I'm going to ask someone else. Santos, can you describe one place, please? Santos. Hi. Hello. In my bedroom. Uh-huh. Hello. In my bedroom, there is a one bed. There is a curtain. Curtain. Uh-huh. Cortina. There is. I lamp. And there is a lamp. Uh-huh. Perfect. A lamp. Uh-huh. Excellent. Thank you. Let's see. Let me ask. Andres Cepeda. Tell me, Andres. Can you describe one place in your house, please? My bedroom. Mm-hmm. There is one bed. Okay, there is a bed. There is one TV. Okay. There is one PlayStation. And there is one PlayStation. Okay. Uh-huh. Okay. Okay, thank you. Excellent. There is. Okay. Yeah. Thank you. Okay. En el caso cuando decimos one, okay, o cuando es nada más uno, en ese caso tenemos dos opciones. Podemos decir there is a bed o there is one bed, okay. Ahí he puesto entre paréntesis one porque es otra opción que tenemos, pero o es a o es one, okay. No hay que decir ambas. Tendría que ser nada más there is a, okay. There is a clock, there is a table. There is one bed. Ajá, uh-huh, there is one bed. Yeah. Excellent. Uh-huh. Excellent. All right. Okay. Thank you so much. Yeah, no problem. All right. Entonces, ya para ir finalizando, nada más déjeme mostrarle la otra sección que usted va a poder hacer en la plataforma, que sería de la sección número 2. Que eso tiene que ver con las yes no questions, ok, porque eso es lo que vimos el día de ayer, que sería la 2.4. Usted fácilmente, ahora al haber visto este vocabulario, ya lo puede completar, ok. Por ejemplo, acá nada más tengo que seleccionar la opción correcta, ok. Por ejemplo, Linda, do or does, ¿qué utilizo para you? Uh-huh. Do. Do, ok, do you. Entonces, luego de do, yo sé que, ajá, para you, yo sé que no tengo que cambiar el verbo, right? Entonces, en ese caso, tendría que poner nada más do y luego live, ok? Do you live in an apartment? Okay. Do you live in an apartment? Y luego tengo la respuesta. No, I. ¿Cuál sería la respuesta? No, I. Doesn't or no, I don't. Don't. No, I don't. Ajá, ok. No, I don't, ok. Y luego tengo que completar con la otra oración, ok.
I, y tengo que utilizar el verbo leave. Entonces tengo que fijarme que estoy utilizando don't y nada más leave, no leaves. ¿Ok? Porque el verbo sería, el sujeto sería I. Entonces, I live in a house. ¿Ok? Entonces, ahí es donde tengo que seleccionarlos. Seleccionar las respuestas correctas. ¿Ok? Ahí tenemos este primer ejercicio para que veamos bien sobre las yes no questions y las answers. All right. So, ya me pasé del tiempo, pero thank you so much, everybody. Have a nice weekend. Ok, disfruten el fin de semana. Ya les voy a compartir el link por ahí. Y nos vemos el lunes. Ok. Okay. Bye. Thank you, teacher. Bye. Bye. Good night. Bye.